tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marta Susana Psicoterapia. Claro que sí, claro que doy sesiones. Simplemente está el teléfono en pantalla por si usted quiere tener una sesión conmigo del país donde esté. El mundo entero, siempre que sea de habla hispana. O sea, usted puede estar en Japón, como tengo pacientes allá, pero son peruanos, entonces hablan perfectamente el español. Y así en cualquier lugar del mundo no hay ningún problema, pero la comunicación tiene que ser en español porque para mí es más directo hablar con alguien que puede entender perfectamente el español porque es una manera de también transmitir emociones en nuestro idioma original. Y como ese es el idioma original mío, me siento más cómoda hablando en ese idioma. Así que ahí está el número en pantalla, usted se comunica y nosotros con gusto le damos una cita. Es una terapia pequeña, no de mucho tiempo, cognitivo-conductual, o sea que en poco tiempo podemos encontrar la razón de nuestra angustia y tratar de solucionarlo si es nuestro tiempo y si queremos hacerlo. Hay varias cosas que yo quiero comunicarles a ustedes. En principio, lo que pasamos la semana pasada, que fue la nostalgia, la orfandad de las personas que pierden a su padre y a su madre y de qué manera no valoramos cuando están vivos y luego la angustia existencial que nos aqueja. Muchísimas gracias por todas las personas que se están comunicando, que se comunicaron conmigo para decirme, óyeme, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me dolió mucho, en muchas ocasiones, personas que me dijeron, yo no conocí ni a mi padre ni a mi madre. O mi padre desapareció, no tengo idea quién fue, no tengo ningún interés de conocerlo ni de saber qué fue de su vida, ni tampoco tengo el problema de la orfandad porque no sé quiénes son. Me dolió mucho, claro, porque entiendo que todos los seres humanos y el tema que voy a tratar hoy tiene mucho que ver con eso, el cuando estoy mal. Entonces, quiero explicarles que de alguna manera tengo que tomar el tema en general. Cuando es un tema en general como este, era hablar de los que habían tenido, porque hoy es una suerte cuando debería ser una obligación, como niños, tendríamos, los padres tendrían que tener la obligación de estar en nuestras vidas, por lo menos hasta llegar a la adultez. Pero no es así, y menos con los tiempos que corren. Entonces, quería decirles yo que no puedo tocar el tema en general, que me da muchísima pena que no sea así, que no hayan tenido padre o madre o ninguno de los dos, y que lo voy a desgajar. Hemos hablado de los que no tienen padre, hemos hablado de los que lamentablemente su madre murió o se fue, pero lo volveremos a tocar, ¿eh? Igual que el de la madre amiga que ha suscitado muchas conversaciones, o sea, mucha gente se enojó porque dijo, ¿por qué no puedo ser amiga de mi hijo y todo lo demás? Después lo voy a explicar en un video muy cercano, que lo vamos a hacer. Así que hoy vamos a ver el por qué yo me siento mal sin ningún tipo de razón. Estas son fechas muy especiales. Este mes de octubre trae ya la cercanía y más en los países latinos ya empiezan, cuando esto tendría que ser a principios de diciembre, pero ya en septiembre empiezan a poner el árbol de Navidad, la musiquita, la 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 la. Y el que le ha perdido mucha gente o está solo en la vida de alguna manera, el que le pongan la musiquita y el que pongan el arbolito y que lo inciten a uno a obligarse a estar contento y a estar alegre, al contrario, hace que la persona se sienta peor. Entonces, ahora viene una época donde muchos, muchos nos sentimos mucho peor que el resto del año. ¿Por qué? Porque nos acordamos de los que no están, o los que están y no tenemos frecuencia con ellos, no los vemos, o dejaron de vernos, se fueron. El caso de los padres que no tienen los hijos, que es muy doloroso. Entonces, hay muchas razones para que esta fecha, que debería ser de alegría, de cambio, de novedades, de un nuevo año, es para muchos una época de gran dolor, de nostalgia, de amargura, de tristeza, y sé que usted me va a entender porque a lo mejor es de la que lo está padeciendo. Que uno se siente mal fundamentalmente cuando tiene carencia de afecto. O sea, el ser humano es un animal sumamente desprotegido que lo que más necesita es cariño,
es afecto, es empatía, es entendimiento. Por eso la famosa frase, el que está solo es una bestia o es un dios. O sea, creo que ese dicho es extraordinario para entender que no hemos venido a este mundo para estar solos. Entonces, fíjese usted la frase, el que está solo es una bestia o es un dios. Entonces, es muy dura la frase, pero de alguna manera destaca la condición de desolación que sufre una persona cuando está obligada a estar solo. Porque una cosa es escoger estar solo, que es muy diferente a que las circunstancias lo obligan a uno a tener que vivir en desolación, a tener que vivir solo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo yo una profunda carencia de afecto. No está la persona que necesito que me escuche, que comparta conmigo los tiempos, que entienda que algo me está pasando y que esta tristeza que yo tengo interna, la única manera de gestionarla es poder compartir con otro ser humano, porque somos seres sociables. Entonces, al ser seres altamente sociables, hay muchos animales que son absolutamente solitarios, muchos, que solamente se juntan cuando se aparean. O sea que es parte también de la condición nuestra de pertenecer al reino animal, de que hay muchas personas que prefieren estar solos, que prefieren la soledad, la edad del sol. Prefieren dedicarse a ellos, no les interesa ni armar una familia, ni tener hijos, ni no. El estar con ellos mismos es más que suficiente. Se necesitan muchas condiciones para eso. Y entonces, estar mal, sentirse mal, fundamentalmente es no tener paz. O sea, cuando yo me siento mal es porque no tengo paz. ¿Qué puede pasar dentro de mí? Se desencadena una serie de pensamientos intrusivos que me hacen pensar que yo estoy solo o sola porque soy culpable de cómo he vivido. Entonces empiezo a pensar, ¿yo qué habré hecho para no conseguir que esta persona o esta gente o esta parte de mi familia no me hable, no se interese por mí, no le importe lo que está pasando en mi vida? ¿Qué habré hecho yo? Y empieza a surgir la culpa. Esa que hemos hablado y decimos, no hay culpa, a menos que uno lo haya hecho con toda la intención de herir, de molestar, de hacerle daño a la otra persona. Si no, no hay culpa. Cuando uno se siente mal, no tiene ninguna motivación. O sea, se despierta y dice, oh, otro día, oh, un día menos en mi vida. Porque el que está bien dice, un día más. Oh, qué maravilla, qué felicidad. El que está mal dice, un día menos, un día menos. No sé cuál de los dos tiene razón, porque realmente es un día menos. A lo que uno va a vivir, el amanecer y pasar otro día es un día menos. Pero si nos pasamos a la línea del que está feliz porque tiene un día más, porque tiene vida, porque puede disfrutar, eso es muy bonito. Porque aunque no sepamos cuándo nos vamos a ir, es lo que no sabemos, pero de todos modos, hoy, por lo menos ahora estoy viva, ahora estoy despierta, ahora me levanté. Entonces, buscar una motivación. Por supuesto, se come mal, porque cuando uno tiene ese estado de desolación, ¿qué come? Por lo general, carbohidratos o grasas, que son los que de alguna manera le conforman, le apapachan, como se dice en México. Apapachar quiere decir caricia del alma. Eso quiere decir en mexicano el verbo apapachar, que es acariciar, es abrazar, es decirle a alguien que uno lo quiere. Eso es apapachar. Entonces, cuando usted quiera darle una caricia al alma, esa es la traducción de apapachar. Entonces, comemos mal, porque es la manera en que nos conformamos, en que nos llenamos, en que nos apapachamos. Por supuesto que se duerme mal, por supuesto. Porque la loca de la casa, como decía Sor Juana Inés de la Cruz,
Cuando aquí pasan las ideas, 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 y el 60% son negativos, entonces la noche es la muerte para el que se siente mal. Empiezan a caer todas las tragedias cuando uno se acuesta. Entonces, lo ideal es pararse de la cama, ponerse a leer, no ver televisión, no, ponerse a leer, observar por la ventana la noche, las estrellas, tomarse un vaso de leche o un té para ver si uno puede conciliar el sueño. Porque lo primero que se le va a echar a perder es el sueño, por supuesto. Entonces, además, la desesperanza toda se va al intestino. Yo ya le he comentado que se está a punto de salir al mercado un libro con la explicación de lo que es el tercer cerebro nuestro. La inteligencia de acá, o sea, esta cantidad que tenemos de inteligencia en el cerebro, el cociente intelectual, luego sigue la inteligencia emocional, qué tanto manejamos las emociones, y luego ahora están trabajando sobre la inteligencia del intestino. O sea, colitis, diarrea, diverticulitis, problemas que tengo de inflamación, que parezco una panza de este vuelo, y que son todas las emociones negativas que van al intestino. Porque lo que creíamos, que la química cerebral toda se hacía en el cerebro, por eso lleva ese nombre, hay parte que es la serotonina que se hace en el intestino, y es la del placer, es la del gusto, es la de pasarla bien. Entonces, si yo estoy atacando continuamente esa hormona, que es la que me da felicidad porque vivo a disgusto, porque hay algo que no quiero que pase y está pasando. Ese es otro motivo fundamental cuando uno está mal, el crear expectativas, ¿eh? El desear que las cosas no sean como son. Y las cosas son como son, como dice el maestro Ruiz Soto, si te gusta. Pero si no te gusta, de todos modos, las cosas son como son y no las vamos a cambiar. Entonces, más vale que dentro de lo que no nos gusta, porque claro que no me gusta que no me quieran, que no me hablen, que no les importe mi vida, claro que no me gusta, por supuesto, pero es la realidad que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llenar esos espacios. Desearle a esas personas que yo quisiera que estuvieran a mi lado lo mejor del mundo, pero llenar esos espacios con otro tipo de diversión, con otro tipo de entretenimiento, con otro tipo de gente. Hay mucha gente que está igual que uno. Entonces, el ir a visitar un hospicio o ir a visitar un lugar donde están niños abandonados o ancianos que no los visita nunca, usted no sabe cómo llena el alma eso, ¿Cómo dice uno? Claro, usted a lo mejor está pensando, encima de lo mal que me siento, ¿me está mandando a que vaya con otros que están peor que yo? No, porque usted se va a dar cuenta de la comparación de lo que usted tiene en su casa y de lo que a esa persona le pasa. Y si están ahí, de alguna manera abandonados, están peor que usted. Porque usted tiene la posibilidad de ir a visitarlos, de poder verlos a ellos. Entonces, fíjense, hay que afrontar lo que me daña, lo que me hace falta. Porque puede ser que yo entre en un estado de depresión, que ya dijimos cuál era la diferencia entre depresión y distimia. La depresión está provocada por algo en especial. O sea, el alejamiento de una persona me puede provocar depresión, el que me hayan despedido del trabajo, el que no pueda pagar mis cuentas, el que tenga una enfermedad. ¿Qué más? Un duelo, por supuesto. La lejanía de un ser querido ya para siempre. Todo eso son parte de lo que me puede provocar una depresión. Pero la depresión tiene un tiempo. O me la trato y me cuido y pasa la depresión, aunque hay gente que vive con depresión crónica, porque no ha sabido encontrar la vuelta para curarse. Pero hay otra que se llama distimia y que ya lo hice yo en un video, que es algo que se trae desde pequeño, desde los primeros famosos 5 años, y que se instala esa tristeza dentro de mí y que no hay nada que la pueda calmar. Fíjense que lamentablemente la distimia no tiene cura, pero yo puedo ser consciente que lo que tengo es una distimia. ¿Cómo lo logro saber? Tengo que tener terapia.
tengo que explicarle a un terapeuta cuáles son los desencadenantes de mi estado de tristeza. ¿Por qué yo estoy triste normalmente? No hay nada que me entusiasme. No hay fiesta, no hay regalos, no hay viajes, no hay cosas nuevas, no, nada. Yo sigo igual. O sea, algo dentro de mí, como si fuera un ancla, me jala para que yo no disfrute de nada de lo que tengo, sea lo que sea. Entonces, la gente le dice a uno, oh, ponle ganas, échale ganas. ¿Cómo que échale ganas? O sea, no es que no le eche ganas, es que algo muy profundo en mí no me lo permite hacer. O sea, es muy fácil que yo le diga a usted, haga ejercicio, salgas a la calle, póngase a bailar. No, es facilísimo. Yo le puedo dar 50 historias para que usted, recetas para que usted pueda cambiar la situación. El asunto es que usted se pueda mover para hacerla. Todos hemos pasado por ese momento donde ni me da la gana de pararme, ni me da la gana de bañarme, ni me da la gana de arreglarme, ni me da la gana de nada. Hay algo dentro de mí que no me permite, que quisiera borrarme del mundo. Lo único que quiero es dormir. Lo único que quiero es olvidarme de lo que estoy pasando. Conozco muchos casos así. Entonces, por favor, les pido, cuando tengan este asunto de que no sabemos si es distimia o no sabemos si es depresión, la depresión se cura. La depresión es perfectamente curable. O sea, uno sale de la depresión si se lo propone, si se hace tratar. No confío en los antidepresivos ni antipsicóticos. No, yo en lo personal no confío en eso. Yo tengo que saber qué es lo que me produce el dolor. Entonces, si el dolor me lo produce un duelo, entonces voy con un tanatólogo para que me explique con lujo de detalles lo que significa la muerte y lo que significa que esa persona se haya ido. Siempre voy a necesitar una ayuda. O sea, hay que distinguir perfectamente la distimia de la depresión y la ira de la tristeza. Yo puedo estar terriblemente enojada, pero enojada en serio. Y entonces, por dentro, si pudiera, me dan ganas de, bueno, ya sabe usted de qué. Entonces soy triste, entonces estoy triste y desganada y no tengo ganas de hacer nada. Pero por dentro, haga de cuenta el mar. Siempre pongo ese ejemplo yo. Por arriba uno ve un mar calmado, las olas del agua que casi no se mueve, cuando es una tarde bonita y todo. Pero si usted se mete, cuidado con las corrientes. Porque la corriente lo puede llevar y luego se encuentran las corrientes por debajo. Y abajo es una locura. Una corriente va para acá, la otra viene para acá, la otra le jala para acá. Y el que está afuera no ve nada de eso. Ve el agua tranquila, color precioso, eso nos pasa. Así estamos. Cuando tenemos ira conjuntada con la tristeza, ese es el efecto. O sea, aparentemente estoy triste, me quiero morir, ¿por qué no me muero? Mamá, llévame. O sea, quién sabe las cosas que pensamos, ¿no? Pero por dentro, si pudiéramos enfrentarnos a la persona que quisiéramos, que nos diera cariño, que nos diera amor, que se acordara que existimos, ¡oh! Otro gallo cantaba. Entonces, tenemos que saber separar muy bien una cosa de la otra y tratar de arreglar, porque ¿cómo cambio esta situación? Sí, dar consejo es facilísimo, pero hay que hacerlo. Y lo que tengo que cambiar es el ambiente. Entonces, fórmulas que han funcionado. De pronto me levanto y digo, no puedo comprar muebles nuevos, ¿verdad? No, no tengo dinero. Ok, muy bien. Pero yo voy a cambiar todo lo que tengo. Ok. El sillón estaba aquí, lo voy a poner en la otra parte. La silla estaba acá, la voy a mandar a la cocina. Mire, yo he llegado a poner la cama en el medio del dormitorio, porque como ya probé las cuatro paredes, ya no sabía para dónde ponerla. Claro que no es una cama muy pesada, con lo cual puedo moverla yo como me dé la gana. Pero parece mentira. Pero si uno toma la visión de decir, claro, que hay gente que tiene muebles que quedaron de la abuela, que eran maderas de verdad y que un mueble pesa 20 toneladas. Entonces, no es fácil. Los muebles de ahora son de melamina ponderosa, o sea, de plástico. O sea, que usted lo empuja con el dedito y se mueven solos.
los muebles de hoy, salvo que sean de muchísima categoría, pero no es el término medio. Entonces, le sugiero que aunque sea, cambie las cosas de lugar. Aunque usted tenga un cuarto, una sala y una cocina, no importa. Pero cambie las cosas. Ya si está muy atrevida, va y se compra pintura, y entonces voy a cambiar. Voy a empezar con algo pequeño, con el baño, porque si lo he hecho perder, el baño es pequeño. Ok, entonces voy a pintar el baño. Sí, le voy a poner un color que nunca se me hubiera ocurrido ponerle al baño, pero se lo voy a poner. Un, qué sé yo, un azul profundo en el baño. No, hombre, ¿qué cosa será esto? No importa, pero me entretengo. Y así, con una cosa, y con otra cosa, y con otra cosa, yo puedo, de alguna manera, empezar a sentirme mejor. La fórmula de contarle a los demás que uno está muy triste y muy mal, a nadie le importa. A nadie le importa. Al contrario, la gente sale corriendo cuando otro le viene a contar sus desgracias. En el mundo en que vivimos, a la mayoría no le importa nada, porque trae su propio problema. Entonces, cuando usted le empieza a contar que usted está mal, el otro le empieza a contar que está peor él, porque o tiene una enfermedad o no tiene dinero, que nada, no va a solucionar nada contando las desgracias. No, la fórmula es inventarse, estoy súper bien. ¿Cómo estás? Puch, mejor imposible. No me diga, no hay nadie que viva así, nadie. Pero es una fórmula. Hay un comentarista en México muy famoso que tiene un noticiero al mediodía y que todos los días dice que está súper bien, extraordinario. Digo, que ¿cómo es un robot o cómo es? Pero su fórmula funciona. O sea, funciona para sus enemigos, que lo ven siempre sonriente y diciendo que está súper bien, y eso es muy bueno. Entonces, cambie el ambiente. Yo puedo cambiar el ambiente. Y quito las expectativas. El que no me habla, no me habla. No mendigue lo que no le quieren dar. Ni averigüe por qué no se lo dan. No. Ni se sienta mal porque usted dio todo. Hay una frase que leí el otro día y más o menos decía, cuando vayas a hacer una obra de bien, prepárate para recibir el desagradecimiento. Algo así decía la frase. O sea, que si estás haciendo una obra de bien esperando que te lo agradezcan, estás perdido, estás perdido. O sea, lo que vas a recibir es una desilusión. Entonces dije, vaya, qué razón tiene esta frase. Realmente, uno sin querer, uno no hace las cosas para que se las devuelvan, pero uno es humano. Entonces, si uno ha estado ayudando a una persona todo el tiempo y esa persona no responde, uno se siente mal. Porque uno tiene corazoncito, tiene estómago, tiene cabeza, es un ser humano. Le duele a uno. Y no se trata de devolver cosas maravillosas, caras y todo. No, simplemente recordar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Se te ofrece algo? Una tontería, una flor, un caramelo. Yo sé que se acordó de mí en ese momento. Y eso es muy válido. Entonces, por favor, viene la época en que uno es experto en sentirse mal. Así que póngale atención a esto y dele un punto final, porque si no, la desesperanza nos gana la partida y luego para recuperarse hay que esperar todo enero, todo febrero. No. Nos vamos a preparar para estar bien. Que sea feliz el que tiene que ser feliz con la faramalla, los regalos, los gritos, porque es una alegría implantada. Hay que ser feliz porque es la Navidad o porque viene el año nuevo. Hay que ser feliz, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No me da gana? ¿No quiero? No, soy feliz cuando tengo pequeños detalles, pero no porque viene una época. Así estamos viviendo. El 29 de este mes hay un programa que se llama Conectados, en un canal de Chile muy famoso, que si usted tiene un canal internacional, se transmite en 24 países, Conectado se llama, en cualquiera de las compañías que ofrecen servicio de televisión, tienen un servicio que cuesta muy barato y que tiene canales internacionales, canales de Alemania, de Francia, de Italia, de Chile, de Argentina, de Colombia, con traducción. Los extranjeros todos tienen traducción, o sea que
el chileno, el alemán tiene la traducción, el francés traducción, y tienen programas estupendos. Ok, entonces, si usted tiene ese tipo de servicio, el programa se llama Conectados. Voy a salir yo a las 3 de la tarde, hora de ellos en Chile, y hora 12 del mediodía de nosotros. Entonces, estoy muy honrada de que me hayan invitado. Así que los que nos están viendo en Chile, voy a estar en ese programa, si Dios me presta vida, para el 29 de octubre. Gracias a todos y recuerde que su dedito me salva la vida si usted le pone suscribirse, si le gusta el canal, por supuesto. Si le gusta el canal, si le gustó el tema, si le gustan los temas, pone el dedito ahí y dice, me suscribo al canal. No cuesta nada, a mí no me pagan nada, pero cada vez somos más, que es lo único que yo quiero. Muchas gracias. Estoy en todas las redes, como Marta Susana Psicoterapia, Marta sin H, y el teléfono en pantalla, si usted quiere una cita conmigo. Bendiciones.